Muy buenas a todos. En este video se va a revisar los resultados que se han tenido del plan semanal de Forex de la semana del 19 al 24 de febrero. Los pares que se eligieron el anterior domingo fue el euro dólar, la libra esterlina franco suizo, el dólar australiano dólar neozelandés, el dólar australiano dólar americano, el dólar americano franco suizo y el euro franco suizo. Estos gráficos se han sacado del video de YouTube en el que se hizo el plan semanal del Forex del 19 al 24 de febrero. La gráfica del euro dólar estaba de esa manera. Acá lo tenemos un poco más claro, cómo es que se indicó que podría moverse el precio. El precio estaba así. Muy probablemente el precio se movería hacia arriba y después hacia abajo. Se movería otra vez hacia arriba y nuevamente hacia abajo. Ese era el plan para este par. Vamos a ver lo que ha pasado. El gráfico estaba así. Entonces, el par se queda un poco enrangado, luego se mueve un poco más hacia arriba. Y cuando se mueve hacia arriba, ya se tiene divergencia. Cuando el precio se mueve hacia arriba, sigue moviéndose hacia arriba, se tiene divergencia entre este valor de acá y este de acá, esto es. Y por el otro lado nos está mostrando que hay un rechazo acá. Por tanto, en este momento es cuando se entra al mercado con cierta seguridad de que el precio ya se va a mover para abajo. Tenemos la divergencia, ya tenemos la señal de cruce, tenemos esta nueva señal que sería el rechazo y automáticamente el precio se va para abajo. Cuando el precio llega acá, tomo parte de beneficios, luego hace este movimiento brusco, se hace una nueva entrada, todo el seguimiento se lo ha realizado en lo que ha sido la página de Facebook Tradear, esta de acá. En la página de Facebook Tradear, acá está el video, acá están las señales, y vean acá, ¿no es cierto? Acá se tiene esto, ¿no? Acá se indica cómo hay que entrar en ese momento donde está la divergencia todavía. Se indica una nueva entrada que sería en 1.43.42 y después de eso, obviamente, acá en este gráfico es donde ya se tiene y el precio se ha movido, se ha tomado beneficios, el precio retrocede y se vuelve a buscar una entrada en venta con el 1% cuando hay este retroceso de acá. Esto fue el día, el 23 de febrero fue hecho este seguimiento. Y en este seguimiento se muestra lo que ha pasado con el euro yen, ¿no? Que el precio se va para abajo, ya se toma beneficios de todo esto y cuando se va para acá otra vez se toma, se entra nuevamente en venta. ¿Ya? Entonces, tenemos eso, el precio se va para acá, se entra en venta y se toma, y baja con fuerza el precio. Y acá hay una cosa importante que vale la pena tomarlo en cuenta. ¿Ya? Cuando el precio hace un movimiento como este, donde obviamente acá se entra por el retroceso y cuando cae se toma beneficios, y una vez de eso hace un movimiento fuerte y hace un retroceso fuerte también, donde deja claramente un rechazo en este nivel, eso
nos tiene que meter, nos tiene que indicar de que el precio se puede mover para arriba y ya no va a continuar su movimiento hacia abajo como se estaba esperando que lo haga. Por el otro lado, también podemos ayudarnos con el Fibonacci. En el Fibonacci ha habido un retroceso del 38%, del 30, prácticamente un 38%, porque básicamente en el 50, entre el 38 y el 50 se ve este rechazo. Entonces, cuando tenemos un rechazo en el 38%, ahí tenemos que darnos cuenta de que el precio no va a moverse ya para abajo como es lo que se deseaba, sino que puede continuar su movimiento hacia arriba. ¿Ya? Entonces, es eso lo que ha pasado acá. Acá efectivamente tengo entradas en venta, pero es por este último movimiento. Lo que va a pasar básicamente es de que el precio se va a venir para abajo. Y después se va a mover con fuerza y va a romper y se va a mover para arriba. Eso es lo que va a pasar. Entonces, va a haber un movimiento obviamente hacia abajo, pero después se va a mover con fuerza hacia arriba. Por dos razones fundamentales, porque acá ya nos está mostrando eso, ha habido un movimiento fuerte hacia arriba. Acá si el precio hubiese continuado hacia abajo, continuaría su movimiento hacia acá, ¿no? Pero no va a suceder eso. Acá hay un cambio de dirección en cuanto a lo que es el euro yen japonés, que ya nos está indicando de que el precio se va a mover para arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es, si ustedes no tienen entradas acá, porque podían haberla mantenido todavía de las entradas acá. Incluso pueden entrar en venta colocando el stop loss aquí arriba, ¿no? Porque lo que va a hacer el precio es moverse hacia abajo y después de ese movimiento hacia abajo se va a mover hacia arriba. Entonces se puede aprovechar ese movimiento que va a ser fuerte hacia abajo y con la misma fuerza que va a caer, se va a ir para arriba. ¿Ya? Entonces, acá lo más importante es saber de que el stop loss lo tenemos que colocar acá para la subida, ¿no? ¿Ya? Y esa es la otra cosa importante, que en esta bajada de acá, que puede ser hasta acá, o incluso puede ser hasta aquí, o incluso hasta acá, bueno, hasta ahí no sería muy lógico, hasta acá posiblemente. Un movimiento fuerte, continuo, lo más probable es que sea un movimiento fuerte y continuo, una, dos, tres velas rojas y de ahí se vaya para arriba. Entonces, en ese momento en que se va a hacer básicamente en este lugar de acá, tenemos que contemplar, empezar a ver en 1.4317, 1.4320, 1.4310, un poco más abajo. En este lugar tenemos que empezar. Bueno, tenemos que cerrar la entrada en venta, pero también tenemos que abrir entradas en compra colocando el stop loss. Esta sería la entrada en compra, colocamos el stop loss acá, porque el precio puede volverse hacia abajo, pero acá lo importante es que ya claramente nos está diciendo de que no va a continuar su movimiento hacia arriba, sino que va a caer, pero es para irse también con fuerza para arriba. ¿Ya? Entonces, en definitiva, es eso lo que tenemos que ver con este par. El par se fue efectivamente hacia abajo, pero al llegar en este momento y al tener este rechazo acá, importante, y al haberse movido con fuerza hacia arriba, ya nos está diciendo que el precio va a continuar su movimiento hacia arriba. No se va a venir para abajo, sino que va a continuar su movimiento hacia arriba. ¿Ya? Bueno, eso con respecto a lo que es el euro yen japonés. Nos vamos a un siguiente par, que sería este.
la libra franco-suizo. La libra franco-suizo se lo está siguiendo de hace dos semanas atrás, cuando el precio se estaba buscando entradas acá, se va para arriba. Se esperaba que continúe, sin embargo, hace un movimiento muy fuerte hacia abajo. Como el precio se había colocado, el stop loss había subido acá, al venirse el precio con fuerza hacia abajo, toca el stop loss, pero ya se había tomado beneficios acá. Bueno, el precio nuevamente se va hacia abajo y se forma un doble techo. Esto es básicamente un doble suelo, un suelo acá, un suelo acá. El precio hace un rechazo acá importante, se va para arriba, hace su retroceso y lo que se pensaba es que podía irse para arriba. Entonces, básicamente acá lo tenemos de una manera más clara, que el precio podía moverse hacia abajo y después moverse hacia arriba. Vamos a ver lo que ha pasado. Obviamente la entrada era, como el precio estaba acá, era acá arriba, ¿no? En 1.12.24 y el stop loss acá. El precio se va para abajo, vamos a ver, no activa la entrada en compra, pero al irse para abajo nos da la oportunidad a entrar desde más atrás en compra. Vamos a ver lo que ha pasado entonces. Ya, el precio estaba así, ¿verdad? El precio estaba así, había hecho esta caída, había subido. El precio todavía retrocede y después se va con fuerza para arriba. Cuando se tiene este movimiento fuerte hacia arriba, se toma beneficios y se entra en venta. Sin embargo, el precio se queda enrangado acá. Cuando sucede eso, es porque de alguna manera es la continuidad del movimiento alcista. Entonces el precio baja efectivamente un poco, después sube y se queda ahí en rango. Tenemos que tomar en cuenta una cosa, ¿no? De que si el precio se ha movido hacia abajo, entonces el precio en este momento tiene que continuar su movimiento hacia arriba hasta este nivel de acá. No se va a ir como quisiéramos, digamos, ¿no? Directamente hacia arriba, no. Primero va a llegar acá donde hay una resistencia. Va a retroceder. Y luego va a continuar. Entonces, en este movimiento que va a haber hacia el 1.13, de estas, porque acá ya hay entradas, de hecho, se recomienda hacer una entrada del 0.3, colocando el stop loss aquí. La entrada sería en 1.12.30, el stop loss en 1.11.88 y obviamente el take profit en 1.13.00. Cuando llegue acá hay que tomar beneficios de acá y dejar seguramente una entrada, lo mismo de siempre, dejar siempre una parte de las entradas que se han tenido. Posiblemente llegue hasta el mismo lugar donde el precio en este momento se va a ir para arriba. Por eso no hay que mover el stop loss, hay que mantenerlo nomás ahí. Solamente hay que tomar beneficios cuando el precio llegue acá. Cuando el precio llegue acá, hay que tomar beneficios. Muy probablemente el precio retroceda con la misma fuerza y después otra vez se vaya para arriba. El caso es de que en el franco y en japonés, el precio tendría que estar moviéndose hacia arriba. ¿Ok? Este ya no es un sistema que estamos entrando en contratendencia, sino que es una entrada a favor de la tendencia, ¿no? A favor de la tendencia, es decir, ya el precio ha empezado a moverse para arriba y lo que estamos aquí es haciendo nuevas entradas para continuar el movimiento hacia arriba.
¿Ok? Bueno, eso entonces con respecto al par libra esterlina franco suizo. Me voy a un siguiente par y el par sería el dólar australiano, dólar neozelandés. Este es un par netamente asiático porque Australia y Nueva Zelanda están en Asia. Así estaba el precio y la idea básicamente es de que el precio tendría que estar moviéndose hacia abajo. Pero también podría, bueno, acá tenemos, estaba en una situación donde no estaba claro para dónde podría moverse el precio porque las dos líneas están juntas, las dos líneas del MACD. Entonces, vamos a ver lo que ha pasado. La idea básicamente era esperar de que el precio haga un triple techo, un techo acá y otro techo acá, para que se vaya para abajo, pero el precio no hace eso. Se mueve todavía para arriba y hace una divergencia mucho más grande, ¿no? Esta divergencia de acá. Y a partir de ahí, sí, el precio se mueve permanentemente ya hacia abajo. Un movimiento muy fuerte hacia abajo. Todavía yo mantengo una entrada en venta acá de las operaciones que se han realizado y las operaciones que se han tomado en beneficio. Y ha llegado a este nivel de acá, donde ahora se está buscando entradas en venta, perdón, en compra, ¿no? En compra. Entonces, básicamente sería entrar en compra acá, en uno. Inmediatamente se abre el mercado, esperamos la hora, probablemente a lo mejor se mueva un poquito para abajo. Pero lo que queda claro es que va a empezar a moverse hacia arriba porque ha llegado precisamente a un área de resistencia importante. El precio podría moverse incluso un poquito más abajo y después moverse hacia arriba, ¿no? Lo más probable es que pueda hacer eso el precio. Entonces, el stop loss lo vamos a colocar en 1.0881. La entrada sería en 1.0904. Si el precio se viene para atrás, pues entramos desde más atrás. En este momento vamos a arriesgar un 0.2 hasta que veamos que el precio ha realizado el giro, como ya se ha explicado cómo se maneja la gestión de capital. Entonces, acá lo claro es de que el precio se ha movido hacia abajo y ahora tiene que hacer su corrección. Tiene que girar para moverse hacia arriba. Y probablemente llegue nuevamente a este nivel de acá. ¿Ya? Entonces, es eso lo que vamos a buscar ahora en este par. Acá, nuevamente entramos, vamos a arriesgar 0,5% en el proceso de giro. Y cuando ya se haya movido hacia arriba, arriesgamos 0,5 o 1% adicional. ¿Ok? Entonces vamos a tener la paciencia para que el precio haga el giro. Acá tenemos el MACD de que se está juntando, se está acercando a la media de, o sea, la curva azul se está acercando a la curva roja del MACD. Por tanto, esto está ya en proceso de cambiar de dirección. Bien, me voy a un siguiente par que sería el par euro-franco-suizo, donde se tenía este gráfico. Se había formado un hombro, cabeza, hombro. El precio había subido para arriba, había hecho su corrección y se esperaba que el precio se vaya para arriba. Cuando se tiene, lo había indicado
que un gráfico como esto, donde se forma un hombro cabeza a hombro, hay muchas probabilidades para que se cumpla y el precio se vaya por arriba. Sin embargo, ningún sistema, por mucho de que este sea una señal que en la mayoría de los casos siempre se cumple, en este caso vean que tampoco se cumple y se va directamente para arriba. Vamos a ver lo que ha pasado. El precio estaba ahí, ¿no? Entonces el precio estaba así, ¿verdad? Se había formado un hombro, cabeza, hombro, ¿no? Y había hecho un retroceso importante y por tanto lo lógico era pensar de que el precio se vaya para arriba. Sin embargo, no se cumple eso, o sea, no se cumple el hombro cabeza hombro, sino que se viene para abajo, y en realidad de ser un hombro cabeza hombro ahora se convierte en un doble suelo, un suelo acá y un suelo acá. Y una vez que pasa eso, sí se va el precio para arriba. Y bueno, lo que tenemos acá es lo siguiente, que el precio puede hacer dos cosas, ¿no? O el precio se va un poquito más hacia arriba, retrocede y nuevamente se va para arriba. O bien puede hacer que se venga directamente para abajo y después se vaya para arriba. Esas son las dos situaciones que pueden pasar, ¿ya? En cualquiera de los dos casos, queda claro que va a haber un retroceso y ese retroceso lo tenemos que aprovechar para entrar nuevamente en compra. Acá yo tengo dos entradas que desde mi punto de vista va a ser muy difícil de que el precio llegue hasta acá, sino que obviamente puede llegar incluso hasta aquí, pero lo más probable es de que haga un retroceso de un 50% para irse para arriba. Creo yo que por el gráfico que tengo acá, que está en el proceso de irse para arriba, el MACD, el precio va a irse, va a moverse hacia arriba, después va a haber el cruce, va a retroceder y después de eso se va a mover hacia arriba. En cualquiera de los dos casos tengo que esperar lo que haga el precio con tranquilidad. Si se va para arriba y hace eso, perfecto, ¿no? Acá yo incluso podría, si hace este movimiento, podría incluso entrar incluso en venta para aprovechar el movimiento bajista. Ok, en todo caso, de alguna manera el precio se ha movido en la dirección que se estaba buscando, para arriba, ¿no? Ha retrocedido un espacio que no se pensaba que iba a retroceder, pero que al final es parte de lo que es el trading, porque al final ha formado un suelo, un doble suelo, un suelo acá y un suelo acá, y se ha ido para arriba. Bien, me voy al siguiente par. Y el siguiente par sería el dólar americano franco suizo. Acá en este lugar no se tenía muy claro cómo, hacia dónde tendrían que moverse, y es ahí donde se ve el gráfico de un día, y ahí se ve claramente que el precio se iba a mover para arriba, ¿no? O sea, esto. Este sería el par dólar americano franco suizo. Cuando el precio estaba de esta manera, y acá, como digo,
se ve que todo está en rango, pero si me voy a un gráfico diario, si me voy a un gráfico diario, veo claramente que el precio podría moverse hacia arriba, porque viene de una caída, viene de una caída, y obviamente lo lógico, ¿no?, es después de esta caída de que el precio se vaya para arriba, ¿no? ¿No? Entonces, en un gráfico diario veo claramente que el precio podría moverse hacia arriba porque está haciendo su corrección. Acá tengo claramente un rechazo importante en este movimiento y por tanto podría moverse hacia arriba. Entonces, en un gráfico de 4 horas no se lo ve claro como en un día, pero ya, en todo caso, este movimiento que es bajista me está indicando de que el precio podría moverse para arriba después de este movimiento que se va, cae, y ahora esperamos de que el precio se vaya para arriba, ¿no? Y el precio llega hasta acá, hasta este nivel, y acá incluso se muestra eso, ¿no?, de que el precio iba a moverse para abajo y después hacia arriba. Y efectivamente es eso, se mueve hasta este nivel. Ese nivel que está en café, justamente es eso, ¿no?, de que llega hasta acá y se va para arriba, ¿no? Y se va para arriba con fuerza, en un movimiento alcista permanente. Y es acá donde se saca el mayor beneficio posible, porque obviamente el precio hace exactamente lo que se ha planificado. El precio viene para abajo y después se mueve para arriba. Entonces acá ya ha llegado, se va para, en forma permanente, ¿no? Ha llegado a este nivel de acá, que es una resistencia, y por eso se está buscando entradas en venta. Entonces, acá le sugiero que entre en venta colocando el stop loss en 1.9415 y la entrada sería en 1.9395 o por ahí. O sea, cuando se abre el mercado, no se va en la primera hora, no se va a mover mucho, a las 6 de la tarde, hora de Bolivia. Hay que esperar hasta las 7 porque vean acá son 13 de spread, ¿no? Es demasiado grande para este par. Entonces, acá hay que esperar que el precio mueva. Tenemos el tiempo para entrar en venta, esperar de que caiga. Va a retroceder y acá sí el precio podría moverse hacia abajo. ¿Por qué? Por este movimiento alcista, ¿no? Entonces, puede ser un movimiento mucho más largo, llegar a acá vamos a ver esto. Este es el movimiento alcista que ha habido desde la última subida, ¿no? Entonces el precio puede regresar hasta el 61% y después de eso moverse nuevamente hacia arriba. Incluso podría moverse realmente hasta acá, hacer un movimiento del 100%. Acá lo importante en todo caso es que el precio se va a mover hacia abajo inicialmente hasta acá. Llegando acá va a ser un retroceso y después va a continuar su movimiento hacia abajo. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta un 50, un 60 o más? Eso ya hay que, ya no lo podemos asegurar, ¿no? Lo único claro está de que hay altas, pero altas probabilidades después de este movimiento alcista de que el precio se venga para abajo. ¿Ok? Y en todo caso, acá sí se ha podido pronosticar
de que el precio se iba a mover hacia arriba y lo ha hecho con bastante fuerza en forma continua. Y por tanto, se le ha sacado bastante provecho a este movimiento. Las entradas que hice acá, todas las he cerrado porque tengo una entrada desde más atrás donde todavía tengo una entrada abierta. Yo no la voy a cerrar porque lo que quiero es de que con esta entrada pueda llegar a un gráfico mucho mayor, ¿no? Que obviamente el precio haga su retroceso que tiene que retroceder, posiblemente hasta este nivel de acá, que es esa resistencia importante. Y después de eso se vaya para arriba, va a romper este nivel y se va a ir hasta acá. Posiblemente haya algún retroceso y nuevamente se vaya hacia arriba. Entonces, esta entrada de acá la voy a mantener para que el precio pueda llegar no solamente ahí, sino posiblemente hasta acá. Acá habrá otras entradas en venta que se van a en compra que se van a realizar cuando el precio retroceda y se las va a mantener también para ese movimiento que puede ser hacia arriba. Estamos en un gráfico diario, por tanto, esto que puede llegar hasta acá puede durar 1 o 2 meses. ¿Ya? Ok, entonces es eso lo que va a pasar por el momento en un gráfico de 4 horas. Lo que va a pasar va a ser el retroceso que va a haber, ¿no? Hasta un 50% o un 60%, que es lo más probable. Ok, bien. Entonces, con eso se ha visto lo que es el par dólar franco suizo. Este par dio un buen beneficio. Me voy al siguiente par, que sería el dólar australiano, dólar americano. Este par ya se había visto de que estaba en caída, de que había visto este movimiento bajista, que estaba haciendo su retroceso, y como ya estaba, ya es un movimiento que estaba moviéndose hacia abajo, esto era una corrección simplemente que después iba a moverse para abajo. Entonces, esto es lo que teníamos acá. Ya, eso es lo que se tenía acá, que podría haberse movido para arriba, para luego moverse hacia abajo. Y ahí se empezó a buscar entradas en venta, ¿no? Entonces, usted tenía eso. Ya, se tenía eso, ¿no? Entonces el precio se va un poco hacia arriba y el precio luego se mueve con mucha fuerza hacia abajo. Acá se toma beneficios. El precio se va otra vez hacia arriba y nuevamente hace un siguiente movimiento hacia abajo. Todavía se mantiene esta entrada de acá que es en venta, y que se la va a mantener hasta que el precio haga su movimiento hacia arriba, ¿no? Entonces, de todos modos, incluso el stop loss de esto y está acá, cosa de que si el precio se va para arriba y toca el precio, ya si el precio sería con fuerza, digamos, ¿no? Ya incluso se estaría ganando toda esta distancia de acá a acá, ¿no? Claro, con un volumen pequeño, pero ganancia al fin, ¿ya? Entonces, lo que se va a buscar acá es que el precio ha llegado, fíjense, a un área de resistencia importante. Todavía puede bajar un poco hacia abajo, que es lo que se está indicando acá, para luego moverse hacia arriba, ¿no? Entonces, el precio podría llegar inicialmente hasta acá, hacer un retroceso nuevamente
de un 50%. Bueno, podría moverse hacia acá y luego se movería hacia arriba. ¿Ya? Entonces acá hay que tener la paciencia para esperar el giro que se va a dar acá. El precio ha caído con mucha fuerza en forma permanente, por tanto esto tiene que haber una corrección. Y como ha llegado a una resistencia importante, probablemente ya se esté moviendo hacia arriba y pueda llegar hasta acá, retroceder y luego nuevamente moverse hacia arriba. ¿Ya? Bien, por el momento es eso lo primero que tenemos que tomar en cuenta, que el precio podría hacer el giro en este área de acá, moverse hacia acá y ahí tomamos beneficio de las entradas que tenemos acá. Parte de esa entrada la vamos a dejar, las que estén más atrás, para que pueda moverse hasta acá arriba. Y con eso básicamente habríamos analizado los pares, los seis pares de la semana anterior, que fueron precisamente el euro yen, la libra esterlina franco suizo, el dólar australiano dólar neozelandés, dólar australiano dólar neozelandés, el dólar australiano dólar americano, el dólar australiano, el dólar americano franco suizo y el euro franco suizo. Esos fueron los pares que se analizaron, a que se hizo seguimiento, y en la mayoría de ellos se movió, algunos no se movieron un 100%, pero otros sí realmente se han movido muy bien en la dirección que sea, más de un 100% incluso, en la dirección que se ha indicado, que básicamente fue este par, que fue el dólar australiano, dólar neozelandés, que se aprovechó cuando el precio estaba moviéndose hacia arriba. Acá se aprovechó toda esta caída que se ha tenido hasta acá. Quiero hacer un webinario mañana sábado 24 de febrero a las 7 y media, 8 de la noche. A lo mejor esperamos una media horita. Para ello necesito de que hayan 10 personas o más interesadas en este webinario. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este webinario? Pues se va a explicar cómo es que analizamos las operaciones que estamos realizando, cómo es que vemos si nuestro sistema de operación es ganador o no, y cómo es que podemos tener una curva de esta forma donde el precio vaya subiendo de a poco, pero subiendo permanentemente y nunca deje de subir. La otra opción que se podría dar es esta, donde han subido caídas, subidas muy fuerte, caídas muy fuerte. Obviamente va, pero esto es muy estresante, ¿no? Que hayan subidas y bajadas con mucha fuerza. El precio sube al final, pero no es como esto, que va subiendo en forma permanente. Y eso es lo que de alguna manera se va a explicar cómo conseguir que haya una curva de capital que vaya subiendo permanentemente en el tiempo. ¿Ok? Lo único que necesito es de que las personas que estén viendo este video si están viendo en este video o si están en la página Tradear, comenten, ya sea en el video o en la página, que indica: me interesa ver el webinario, me interesa participar en el webinario. ¿Ok? Bueno, eso sería entonces por este video y será hasta un siguiente video. Thank you.
Thank you.